puso el valor, y a su inicuo fraude opuso el valor. Previo sus cautelas, nuestro corazón, y a su inicuo fraude opuso el valor, y a su inicuo fraude opuso el valor. No, ¡juro! Sí, señores, historia, y es que el himno nacional no fue compuesto para que fuera himno nacional, sino era una canción revolucionaria en contra de las autoridades de la época. Luego se convirtió en el himno nacional. ¡Les saludamos! Hola, Fernando Ontiveros. Hola, Napoleón Bravo. ¿Tu Twitter? Mi Twitter es @FernandoMiami. El mío es Napoleón Bravo. Estamos iniciando el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. En 24 horas, Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Guaidó anuncia un cuarto punto para la llegada de la ayuda humanitaria. Citgo destituye a 3 altos ejecutivos cercanos a Asdrúbal Chávez. Reporta Sendas, la canasta alimentaria de enero se ubicó en más de 360 mil bolívares soberanos. Para Human Rights Watch, una intervención militar reforzaría tesis de Maduro. El expresidente del gobierno español, Felipe González, declara: en Venezuela hay una dictadura y al frente está un tirano. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Es lo que grita el pueblo venezolano todos los días, a toda hora y en todo el país: ¡fuera Maduro! Seguimos con la información. La narcodictadura de Miraflores anuncia que enviará alimentos para los niños colombianos hambrientos, citando estadísticas sobre la pobreza en la vecina Colombia. Incluso mientras los ciudadanos de Venezuela luchan contra la escasez de alimentos, muchísimo más grave que en Colombia. Jorge Rodríguez dijo en un mensaje televisado que más de 20.000 cajas de alimentos se enviarían a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, en una réplica evidente a los esfuerzos internacionales para enviar alimentos a los hambrientos venezolanos. Según un estudio universitario anual que supervisa las condiciones sociales en Venezuela, casi el 90% de los ciudadanos vivían en la pobreza en el año 2017. El estudio reveló que los venezolanos perdieron un promedio de 10 kilos, resultado de lo que algunos llaman la dieta de Maduro, en referencia a la inflación desenfrenada y la escasez de alimentos que han azotado al país bajo el liderazgo de Nicolás. Fíjense bien, esos elementos, la izquierda, la extrema izquierda, etcétera, que hablan de que el capitalismo lo que genera son pobres y solamente sirve para los millonarios, resulta que esta gente... En el 2017, luego empeoró la cosa, pero el 2017 está esta estadística: el 90% de los venezolanos vivían en situación de pobreza. Todo ser humano, antes de ser parido, desde el momento en que es gestado en el vientre de una madre, tiene derecho a la alimentación. Eso lo sabemos, pero pareciera que falta voluntad para que eso se cumpla. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Esa es exactamente la verdad de ellos. No lo primero, sino lo segundo, porque viven de mentiras. Son unos auténticos cínicos, unos hipócritas. No importa que usted pase hambre, no ellos, usted pase hambre. No importa que usted no tenga con qué vestirse, no ellos, que se visten muy bien, ¿no?, sino usted. Esa es la verdad. Y hasta que la gente ingenua no descubra que son unos mentirosos y que por el hecho de que les hablen bonito, ¿no?,
no están diciendo la verdad, sino que son sus enemigos, pues tendremos esto en el mundo entero. Bueno, estamos empezando y vamos a agradecer a la gente que hace posible el programa. Ángela Sago, que acaba de sacar, bueno, sacó hace unos meses atrás su libro En nombre de los pobres los multiplicamos, el nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, el nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, los tres en Amazon. También el trabajo de Natalia Bravo, y por supuesto tenemos también la participación de Actitude Dancewear, Domenica Shortino Realtor y Simple Care. Todos ellos presentan 24 horas Bravo 24. Voz de la libertad y de la democracia. Ya les saludamos, Fernando Ontivero, y quien les habla, Napoleón Bravo. En los controles está Ángel Wilfredo Montero. En la coproducción está Beatriz Galindo. En la producción general, Natalia Rodríguez y Argimiro Rodríguez. Llega a la frontera Columbo Venezolana, el mega concierto de la libertad. El mega concierto de la libertad. Hermandad y solidaridad. Este viernes 22 de febrero, a partir de las 10 de la mañana. Lugar: Puente Anillo Vial, Autopista Internacional, Barrio Lomitas, Villa del Rosario. Entrada gratis. Más de 15 artistas y grupos musicales en tarima. Fonseca. Por tus ojos me muero. Daré. Ricardo Montaner. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Yo ya, Barrito. Al 8 de enero, Barrito. Alex Odiller. J Balvin. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Juan Luis Guerra. Tu amor frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente. Mau y Ricky. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Rudy Mancuso. He got himself a beer and then he started to drown. Anita. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí en viciado. Lele Pons. Y ya tampoco sé que me celas. Si yo te veo y tú me miras, yo me meneo. Juanes. Si yo te quiero con el alma. Si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo. Solo. Pero por hoy yo te lo presto. Nacho. Con tu figura que me. Carlos Vives. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba. Luis Fonsi. Despacito. Quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Dani Ocean. Transmisión en vivo por televisión. Pantallas ubicadas en la autopista. Un mega concierto para más de 500,000 asistentes y millones de televidentes. Se busca recolectar más de 100 millones de dólares para ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Dale una mano a tu hermano venezolano. El mega concierto de la libertad. El mega concierto de la libertad. Hermandad y solidaridad. Apoya Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Y puedes ayudar aunque sea con un dólar, es para conseguir, como están diciendo, millones de bolívares, de dólares, ¿qué de bolívares? 100 millones. 100 millones de dólares, exactamente, para la ayuda humanitaria. Estas son las noticias por las que será recordado en la historia las últimas 24 horas. Atención. La Habana busca su próxima Venezuela entre Qatar y Argelia. Es que viven del chuleaje. Es impresionante. Iván Duque dice que Colombia tiene firmeza institucional para decir ya basta al terrorismo.
Un inmigrante mexicano de 45 años falleció bajo custodia en las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, ya que ha iniciado una investigación para esclarecer las causas exactas de la muerte y ha notificado de este hecho a las autoridades de México. Al menos 2 muertos tras una colisión entre un camión de combustible y un tren en Aguascalientes, México. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, echó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gustavo Bebiano, investigado por el manejo irregular de fondos electorales. El gobierno brasileño ordena cerrar todas las presas mineras con el método similar al de Brumadinho. Chile es el tercer país que más consume cannabis del mundo. La hija del exdictador de Guatemala, Ríos Montt, competirá de nuevo por la presidencia. Perú retorna a una zona clave deforestada por minería ilegal de oro. Iberia volará a Puerto Rico a partir del 31 de marzo. En Nicaragua condenan a 216 años de prisión al líder de las protestas en zonas rurales contra Daniel Ortega. 216 años por ser el líder de una protesta, bueno, contra esa pareja, ese matrimonio enfermo de delincuentes y asesinos, Daniel Ortega y su mujer. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver qué dice la prensa más destacada de los Estados Unidos. ¿Cuál es el titular más destacado? Por ejemplo, Washington Post. Según un informe de la Cámara de Representantes, funcionarios de la administración Trump promovieron la venta de plantas nucleares a Arabia Saudita, a pesar de las repetidas objeciones del Consejo Nacional de Seguridad. Por otro lado, el Wall Street Journal destaca el siguiente titular: el régimen venezolano planea un concierto rival para coincidir con el organizado por Richard Branson de Virgin en la frontera. El gobierno de Maduro dice que también entregará alimentos a la gente pobre de la vecina Colombia y planea organizar una actuación musical rival esta semana en respuesta a un concierto al estilo de Live Aid organizado por el multimillonario Richard Branson. Además, los funcionarios dijeron que el gobierno de Maduro planea entregar 20.000 cajas de alimentos subsidiados a la gente pobre de Cúcuta, la ciudad fronteriza colombiana que los funcionarios de Estados Unidos y los opositores de Maduro están usando como plataforma. ¿Cómo reaccionará a esto los venezolanos y no venezolanos que viviendo en el país, ¿no?, que ya son para el 2015 sí, 90% de pobres? Los que tuvieron que salir caminando y algunos llegaron hasta lo más sur del continente, hasta Argentina, cuando leen que para el exterior, para Cuba, por ejemplo, sí, hay ayuda de inmediato. Y para ahora, y solamente para molestar, para Cumaná, Cúcuta hay ayuda, y ellos mueren de hambre, y sus hijos han muerto de hambre, ¿no? O si no, por falta de medicina. Ya verán lo que le tenemos para ustedes, lo que se descubrió en el Táchira. Y no es nuevo. No es nuevo lo que se descubrió en el Táchira. Es que son, ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Qué decía el personaje ese de por estas calles? Irrecuperables. Es que son irrecuperables. Qué lástima que en Venezuela, es por primera vez que lo pienso, según la Constitución no hay pena de muerte. Porque 30 años es muy poco. 30 años es muy poco con lo que hicieron. Pero así son las cosas. Amigo, ¿qué tienes? Que digo yo que yo tengo una teoría de cómo podríamos, de alguna manera, penalizar a esta gente, pero no la voy a comentar porque... No, ¿y por qué no la vas a comentar? No, peor de lo que yo acabo de decir de la pena de muerte, que no creo que... La pena de muerte, los matan y punto. El problema es el tiempo que tienen que esperar y la tensión de si apelan, y si apelan si van a ganar, y entonces bueno, chicos, apelan sí, y otra vez. La podemos analizar. Es la única, ¿sí? La podemos analizar. No, es muy fácil, es muy sencilla. Obviamente cuando llegue el nuevo gobierno va a tomar tiempo para reorganizar a todo el Estado, comenzando por sus instituciones. Ya sé por dónde va, meterlos en la misma cárcel de ellos. Pero claro, mi teoría es esta. Esta es una buena propuesta, vamos a ver si la agarra alguien por allí. Es la siguiente: bueno, mientras solucionamos el problema carcelario, mientras organizamos nuestro Estado, entonces ¿qué tal si esta gente paga en Tocorón?
un par de años, tal vez 3 años, que paguen en Tocorón sin privilegio, y después, por supuesto, los sacaremos al público, entonces los llevamos a juicio, se los mandamos a la gente que los está solicitando a nivel internacional, porque hay mucha gente allí que tiene problemas con el narcotráfico y otros que van a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Pero... Bueno, es que usted está suelto, pero solo, ¿qué iba a decir? No, digo, solamente mientras se hace la organización y después, bueno, comenzamos los juicios normales. Seguimos con las noticias. El New York Times destaca que mientras Trump ataca a Maduro, algunos ven su interés por los votos en Florida. El presidente Trump fue a Miami no solo para advertir a Nicolás Maduro de que sus días como líder de Venezuela están contados, sino también para cortejar a un bloque clave de votantes antes de las elecciones del año 2020. El USA Today destaca que una tormenta masiva que marcha el martes a través de los Estados Unidos promete nevadas fuertes, hielo paralizante y lluvias torrenciales afectando a más de 200 millones de ciudadanos. Más de 200 millones. ¿Qué tal? Este espacio es presentado a ustedes por Attitude Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shops, en Coral Springs. Bueno, estoy llamando a Bernardo Jurado, no me había puesto de acuerdo con él, no sé si lo tendremos hoy, vamos a ver si no atiende la llamada, porque él justamente a esta hora se queda en la oficina para esperar nuestra conversación. Ajá, aquí estoy diciendo, espero que me atienda la llamada Bernardo Jurado, porque no nos habíamos puesto. No, pero es que no sé si estabas en tu oficina o no. Cuéntenos, ¿de qué nos quieres hablar hoy, Bernardo? Oye, tú sabes que ayer... Espérese un momentico. Ajá. Con el exalcalde de Jayalía, Raúl Martínez. Que, espérate, que no te están escuchando. Espérate un momentico, déjame acercar el teléfono al micrófono, dígame. Ayer estuve en la radio, en Caracol Radio, con el exalcalde de Jayalía, Raúl Martínez, que es mi amigo personal, analizando el discurso del presidente Trump, ¿no? Un discurso proteico, un discurso pues directo, un discurso que desde mi punto de vista tiene que tener muy, pero muy preocupados a las personas del gobierno, las personas que todavía intentan ejercer el gobierno, Nicolás Maduro y los 40 ladrones. Pero hoy vi al general... En jefe o general, yo no sé si es mariscal de campo, ya no me interesa, que es Vladimir Padrino, con unas ojeras y una cara de demacrado. Estaba yo con un médico que me dijo, ese hombre tiene días sin dormir, cosa que yo creo también, si yo fuera Vladimir Padrino, realmente tuviera insomnio, creo que en las últimas semanas, ¿no? Arguyendo todavía ese detestable y absurdo discurso de que las Fuerzas Armadas son monolíticas. Les tengo malas noticias. Nadie quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas. Están allí por obligación. Y por supuesto un Nicolás Maduro que desde mi punto de vista se encuentra en conteo de protección, por utilizar un término pugilístico, un hombre que está nocao, en conteo de protección, tirado en la lona, nocao con una conmoción cerebral. Ese es el diagnóstico de Nicolás Maduro en términos, pues, pugilístico de este gobierno. De manera que todas las cosas están saliendo bien y esperamos, por supuesto, todo el mundo infiere esto que voy a decir, que hasta Cilia Flores quisiera ir el 23 al concierto donde va a estar el Puma, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Juanes y otras personas que forman parte del Eje de la Libertad, en contraposición a ese pequeño, seguramente, grupo de joropo que traerán de alguna parte de Guárico, que no son malos, pero son amateur en comparación con los grandes artistas que va a tener y que se han unido de motus propio y que no han sido obligados, por cierto, a estar en ese discurso, que la verdad es que a mí en lo personal me encantaría estar, porque si aquí lo presentan en Miami, todos esos artistas costaría una fortuna la entrada. Bueno, ellos lo van a hacer gratis, como tienen que ser las cosas cuando las personas se alinean a favor del bien. Bueno, hay muy poca gente, muy pocos artistas en la parte que van a hacer el narcorrégimen. Conocidos dos, conocidos realmente, Serenata Guayanesa, sumamente conocido y además muy buenos artistas, pero totalmente enceguecidos desde un principio. Por cierto, se presentaron en Ciudad Bolívar en unas fiestas nacionales y ahí el video de que no fue absolutamente nadie. Y es una lástima porque ellos eran sumamente populares. Y el otro que es conocido porque además tiene familiar con plata y compraba y pagaba la payola
según me informaron, para quedar en buenos puestos, porque canta muy mal. Se llama Annika Wang. Aparte de esos dos, realmente nacionalmente no son, no tienen mayor importancia los otros. Lamentablemente para esos otros, porque al fin y al cabo. Pero jamás, jamás como lo que se va a presentar en Cúcuta, que además el organizador es nada menos que el dueño de Virgin, que es la compañía de disco, una de las más importantes junto con Universal. Ese caballero, que es británico de nacimiento, está negociando nada más y nada menos que todo un terminal en el puerto de Miami para él. Imagínense de quién estamos hablando y qué va a hacer para llevar a los mejores artistas del planeta de habla hispana a Cúcuta, a ese evento. Pero te digo algo, Napoleón, Serenata Guayanesa son músicos de primera categoría, pero a partir de este momento que estamos hablando, nunca más los pienso escuchar y mucho menos comprar un disco de esas personas. Bueno, pero estábamos hablando de, o me estaba hablando de la reacción frente al discurso de Trump. Ayer justamente estábamos analizando eso con Moisés Naín y también con Orlando Goncalves, y me gustaría escuchar, tú al fin y al cabo has estado en la Marina y sigues siendo, teniendo ese trabajo, porque no solamente estuviste en el ejército, si es que la Marina es ejército, ¿no? No, Dios me salve, por favor. Bueno, estuviste en los Estados Unidos. Es otra cosa. Ok. Y dicen que son los más preparados, por cierto, de toda la fuerza. Bueno, no solamente en Venezuela, sino en los Estados Unidos. ¿Cómo viste tú el discurso entonces? Oye, lo vi muy interesante, y le decía al alcalde Raúl Martínez, que es demócrata, por cierto, déjeme aclarar que es demócrata, no es republicano, y el alcalde y yo llegamos a la conclusión de que tengamos, así sean las diferencias que tú y yo hemos sacado al aire, inclusive algunas pequeñas diferencias con el presidente Trump, mira, yo no me interesan ya las diferencias, lo aplaudo de pie, porque dijo algo muy contundente. América será el primer hemisferio libre del mal, libre del comunismo y del socialismo. Y la verdad es que hoy en día, por lo menos el día de hoy, ya Nicaragua está poniendo sus barbas en remojo, está intentando negociar con las personas que están oponiéndosele. Bolivia ha pasado a ser un cero a la izquierda en todo este eje del mal. Y Cuba está viendo con mucha preocupación, pero con inmensa preocupación, lo que está pasando en Venezuela, porque saben que después de Venezuela todos ellos se van a caer como si fuera un dominó. Ayer tuvo el presidente el acierto, y la verdad es que, insisto, lo aplaudo de pie, de invitar a la señora madre de Oscar Pérez, el comisario asesinado vilmente junto con sus compañeros en el Junquito. Fue una masacre terrible. Y el presidente tuvo, y es el primer presidente de Norteamérica que hace esto, invitar a una persona como ella para que hablara en otro idioma. Y la verdad es que fue conmovedora las palabras de ella, que decía que su segundo hijo estaba cumpliendo años. Ha perdido dos hijos por este gobierno cruel que domina hasta dentro de muy pocas horas a Venezuela. Ahora, él siguió con la amenaza velada. Eso es parte del juego de ambas partes, de asustar y no sé qué, de una posible intervención militar. ¿Pero tú crees que hay una intervención militar? Primero, sería un escándalo mundial si es el ejército de Estados Unidos, a lo mejor, si es una mezcla de militares venezolanos, más algunos colombianos, peruanos o ecuatorianos, aunque tanto Ecuador como Perú dicen que no están de acuerdo con una intervención militar. ¿Tú crees que exista? Porque mucha gente tiene la esperanza de que haya el 23, cae Maduro. Bueno, la verdad es que no tiene la invasión militar, si es que acaso está morando en la mente de algunos venezolanos, no es el objetivo, no perdamos el objetivo. Aquí el objetivo, mis queridos amigos, es el cese de la usurpación, como lo dijo el presidente Guaidó. Ahora, que la fuerza está incluida en la ecuación, por supuesto, es que llevémosla a un término doméstico, lo detiene un policía y usted dice, no, yo no voy a ir preso, señor policía. Le van a dar dos rolazos y lo van a esposar y lo van a montar en la patrulla. Eso es lo que está planteado. Ahora, si es una coalición de diferentes fuerzas, es lo correcto. Brasil está allí, están los israelitas que están en Brasil, Colombia está muy preocupada y por supuesto estoy seguro que pondría parte de sus fuerzas. De hecho, ya está colaborando en términos militares, nada más que con recibir aviones norteamericanos llenos de comida y de insumos y de medicina, ya está
diplomático y militar, etcétera. Ok, pero es verdad, mira, es verdad que Guaidó pidió esa ayuda humanitaria, o sea que desde el punto de vista de los que han reconocido, los países que han reconocido a Guaidó como presidente interino del país, es el presidente quien pide esa ayuda, ¿no? Eso por un lado, es verdad, pero si esa ayuda no tiene una fuerza armada, ya sea de civiles como de militares, que acompañen las cajas de alimentos y de medicina, cuando entren al país y se encuentren con los grupos armados que ya ha anunciado el régimen que va a impedir que entren, ¿qué va a pasar? Yo me temo, qué interesante pregunta, yo me temo, Napoleón, que nos vamos a llevar una sorpresa más allá de lo que estamos imaginando tú y yo aquí al aire. Nos vamos a llevar una sorpresa muy grata, o 24 horas antes o 24 horas después del 23 tal vez, pero va a ser una sorpresa muy interesante, porque ningún país que haya metido 20 millones de dólares, como es el caso de Estados Unidos, nada más, no hablemos de Colombia, no hablemos de Brasil, no hablemos de los otros 14 países que han colaborado, pero hablemos de Estados Unidos, 20 millones de dólares en comida y en insumos, mis queridos amigos. No es que voy a ir con ellos para que los militaritos esto me los quiten, porque ellos son muy bravos. A esto le agregamos otra cosa. Europa está también, de manera muy interesante, viendo con una lupa lo que está pasando en Venezuela, toda vez que han devuelto y han deportado a los eurodiputados que llegaron a Maiquetía. Sí, pero no están de acuerdo con la intervención militar. Bueno, Europa no está mandando en esa materia, y ustedes saben específicamente España. España es sumamente compleja. Yo creo que España no está de acuerdo con nada. Ustedes, lo lamento, mi apellido es andaluz, pero España no está de acuerdo con nada. Si es sí, es sí, es porque sí, y si es no, es no, porque no. Entonces, España, la verdad es que no me interesa. Nosotros no podemos perder el objetivo de las tres situaciones que ha ordenado, y que de una manera muy inteligente no las ha ordenado. Las ha propuesto y ha sido aceptado por el grueso del país, que son el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, por supuesto, elecciones libres. Ok, pero tú que has estudiado, tú que has estudiado situaciones de este tipo, especialmente en África, por ejemplo, ¿no? Y también en Europa, cuando se dividió Yugoslavia, etcétera. Claro, eso eran guerras civiles, eso también es verdad. Pero las ayudas humanitarias van apoyadas por gente armada, exactamente para que si hay una revuelta, exista el caos, y entonces empiecen a robar la comida o lo que sea. ¿Y qué pasa si eso empieza a suceder? Según la experiencia, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es la reacción? Porque además entran por el Táchira, y si alguien están bravos y decididos es la gente, son los andinos y los tachirenses aún más. ¿Qué piensas tú que puede suceder? Que es la última pregunta. Qué interesante que me haces esa pregunta, Napoleón, porque si hablamos de Yugoslavia o de cualquier país africano o surafricano específicamente, miren, muchachos, esto que está sucediendo en nuestro país, Venezuela, es un evento inédito a nivel mundial. No hay comparación histórica que nosotros podamos hacer como una referencia. Lo que sí es cierto es que los países que están promoviendo el bien y llevando esta ayuda a los pobres venezolanos que mueren de hambre y de inopia producto de la inoperancia del gobierno de Maduro, no van a permitir que estos individuos continúen. Y nosotros, me estás evadiendo la respuesta, y acuérdate que yo estudié con los jesuitas en colegio jesuita, y está como los jesuitas y como los curas en general cuando le hacen una pregunta imprudente, y como los partidos, como los líderes políticos. Contéstame, según la experiencia, ¿cuál es la reacción? Napoleón, tú sabes bien, porque nos conocemos hace años, que a mí me encanta disparar directo al aire de los pulmones. Bueno, dispare pues. Y lo que te estoy diciendo es totalmente cierto. Lo que pasa en Venezuela es inédito. Si tú tratas de compararlo con Yugoslavia o tratas de compararlo con un país africano o europeo, no hay comparación histórica. No la hay. Discúlpame, pero no la hay. Búsquenla en la historia, los amigos oyentes. Pero es que yo no lo estoy comparando, te estoy diciendo
que según la experiencia, según los conocimientos, según las reacciones del ser humano cuando tiene hambre o cuando y cuando necesita comer porque se está muriendo de hambre o necesita medicinas y encuentra que una gente, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál podría ser la reacción este sábado? Es que va a estar custodiado ese alimento con toda seguridad, porque si no se convierte pues en un desastre, se convierte en un carnaval que no tiene sentido. Hay organizaciones ahora mismo, organizaciones serias como la Cruz Roja y la Iglesia Católica, que ya están trabajando con exactitud militar. En Colombia, les tengo una buena noticia. En Colombia, la información que me llega de Cúcuta, Pamplona y el norte de Santander, ya está el 97% de toda la hotelería ocupada, mis queridos amigos. Entonces, estamos todos pendientes de esto que suceda. Y esa para contestar tu pregunta, específicamente esa pregunta, claro que la ayuda humanitaria va a ir custodiada porque debe ser repartida de manera equitativa para beneficiar al grueso de las personas de toda Venezuela. Ahora, ¿el gobierno también puede aceptar a última hora la ayuda humanitaria y quedarse con esa ayuda humanitaria? Porque al fin y al cabo, claro, si lo acepta queda como débil, o a lo mejor para sus seguidores queda, oye, qué buena nota que está aprovechando esto, también puede ser verdad. Vamos a pero tú crees, mira, la pregunta es, ¿tú crees que si no acepta la ayuda, cuenta con el apoyo, las armas y la sed de sangre de los grupos ELN, la FARC y Hezbollah y los paramilitares con los cuales ellos cuentan? Con la fuerza que se está aproximando al país, la disuasión es agresiva. Yo no creo que se lancen esa aventura. Esta gente está caída absolutamente desde mi punto de vista, y desde el punto de vista militar no tengan duda de que están caídos. No pueden con eso. Tienen años que no se entrenan. Han comprado cuanto cachivache ha vendido China y Rusia. Cachivaches. No tienen aviones, los buques de guerra no existen. Entonces, miren, señores, la esperanza es más grande que una mate coco, dijeran en Margarita, ¿no? Es más alta que una mate coco, porque realmente nuestra esperanza es inmensa. Y por supuesto, cuando establecemos un pequeño ejercicio académico de las posibilidades del enemigo contra la forma de acción propia, son nimias las posibilidades de ese enemigo. No tiene otra opción que no sea realmente entregar el gobierno y, por supuesto, que cese la usurpación. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo. He tratado de sacarte la mayor cantidad de información llevándote la contraria. Gracias por la información. Muy amable. Hasta luego, Napoleón. Hasta luego, Bernardo Jurado, como siempre, con nosotros. Le vamos a presentar ahora, señores, algo realmente indignante. El primer video que van a ver es de un trabajo de la televisión española, de un canal privado. El segundo va a ser una denuncia que no es de ahora, es de semanas o meses atrás. No le puedo decir exactamente la fecha, pero es real. Y la tercera es lo que hace horas atrás denunció la gobernadora del Táchira. Prepárense. Es la imagen del horror. En el Teleberri de hoy vamos a entrar en un hospital de Venezuela. Falta agua caliente, muchas plantas están sin electricidad y apenas hay medicamentos o cosas básicas, tan básicas como pueden ser los guantes o las gasas. Los niños llegan desnutridos y se mueren en urgencias mientras los médicos operan sin anestesia. Como decimos, es la cara más terrible de un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo. Con los hospitales en los bolsillos de la gente, no hay cómo comprar medicamentos. La gente compra por pastillas. Te da un dolor, te da algo y a ti te da miedo ir al hospital. Y estos son los primeros camiones con ayuda de Estados Unidos que han llegado ya a la frontera con Venezuela. Hasta el momento Maduro no ha dejado entrar medicinas o alimentos enviados por otros países. Ahora hace falta ver la respuesta de los militares. En el puente fronterizo se están viviendo momentos de tensión y de desesperación. Estamos en el depósito del Instituto de Seguros Sociales del Estado Táchira, región que hace frontera con Colombia. Y resulta ser que este director, el director de todo el Estado Táchira, ha sido destituido hoy y se han conseguido cosas impresionantes. Depósitos llenos y llenos de insumos, como para más de 4 o 5 meses, y que se le negaban a los pacientes. Medicamentos, incluso oncológicos para personas con diálisis, también diabéticas, insulinas. Todo tipo de material quirúrgico estaban aquí y se les negaban a los pacientes. Si nos pueden mostrar, por favor. ¿Qué estamos viendo aquí? Guantes 7.
estos son guantes. Todos estos insumos se los pedían a los pacientes. Sí. ¿Decían que qué? Que no había. Guantes 7 y 7 y medio son lo que le pedían a los pacientes. Y hay cajas y cajas por montón, sí, en el depósito. ¿Qué otra cosa hay, por ejemplo? Sábana de camilla, equipo de laparotomía que también le pedían a los pacientes, y aquí hay suficientes. Usted ve todo esto desde de equipo de laparotomía. Pero, como les dije, esto no es todo. No solamente los insumos médicos quirúrgicos, sino también medicinas para pacientes oncológicos que son sacados de acá, son vendidos en farmacias privadas, son llevadas para Colombia y desde allí se los venden a los pacientes. Hay muchos pacientes de Colombia que también vienen a surtirse aquí porque son subsidiados por el gobierno y que, bueno, se han conseguido con esta lamentable situación. Nosotros vamos a seguir informando. Como gobernadora, quiero denunciar a toda Venezuela y a todos los entes internacionales y a la comunidad internacional que tiene los ojos puestos sobre Venezuela y especialmente sobre la frontera tachirense, que nos ha llegado información por fuentes directas del régimen, donde la señora Delcy Rodríguez tiene la pretensión de ordenar el secuestro de la Corporación de Salud y toda la red hospitalaria del Estado Táchira para impedir el ingreso a nuestros hospitales de los insumos que deben llegar por ayuda humanitaria el próximo 23 de febrero. Una vez conocida la información brindada por fuentes propias del mismo régimen, hemos tenido un encuentro, todos los gremios que se manejan en el área de la salud, todos dispuestos en una sola voz y en una sola acción a defender la salud y los centros hospitalarios del Estado Táchira. Así están las cosas. Así es, vamos a continuar. Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas y Maracaibo un día miércoles con nubes dispersas. La temperatura máxima será de 37 grados y la mínima será de tan solo 22. Y ahora hacemos contacto con Efraín Cruz en Caracas. Adelante, Efraín. Un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, arroba Babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos hoy hablando sobre la suplantación que Conatel hace para poder capturar datos de usuarios mediante engaños. El gobierno venezolano habla de mucha propiedad de la guerra comunicacional, porque es quien la impulsa. Investigaciones de medios de comunicación vinculan al principal proveedor de internet en el país, CAMTV, que es la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, y la institución reguladora de las comunicaciones en el país, Conatel, con la realización de las campañas de phishing. Esto se traduce como suplantación de datos a través de la web. Uno de los casos más emblemáticos es el de la web Voluntarios por Venezuela. .com, portal relacionado con la oposición en el que se registran las personas interesadas en colaborar con la distribución de la ayuda humanitaria en el país. Según la investigación realizada por el portal web de monitoreo del internet en Venezuela, VE Sin Filtro, se explica que el pasado 12 de febrero se detectó que las personas que ingresaban a voluntariosporvenezuela.com a través de la CANTV eran redireccionadas a voluntariovenezuela.com. Quienes están detrás del portal web falsificado monitoreaban activamente el tráfico de personas e incluso generaban respuesta ante las solicitudes de los usuarios. Según el estudio de VE Sin Filtro, Conatel es quien está vinculado a voluntariovenezuela.com. También tienen páginas con direcciones web similares a los de varias redes sociales y sitios web populares. Pero ¿cómo es posible que el Estado cree portales web para recolectar datos de usuarios? Bueno, a continuación le vamos a explicar en base a lo que este informe que pasó entregó VE Sin Filtro. Para entender cómo sucede esto, hay que hacer un breve repaso por el funcionamiento de internet. En términos simples, cuando colocas una URL, por ejemplo youtube.com, tu navegador le pregunta a un servidor DNS si tiene la dirección IP del dominio que quieres consultar. Si es así, este servidor DNS da la dirección IP a tu navegador para que pueda acceder a la dirección. Literalmente es como ir a una biblioteca. En el catálogo buscas el libro que necesitas. Si está, se te indica la cota que te permite ir directamente a buscar el libro. Si el título del libro tiene otra cota asociada, lo más seguro es que obtengas un libro distinto al que estabas buscando. ¿Qué fue lo que sucedió con el sitio voluntariosporvenezuela.com? La normalidad se presentó en el último paso. El servidor DNS, en vez de entregar a los navegadores de las computadoras un IP relacionado con la página, dio una dirección distinta, otra IP, que es voluntariovenezuela.com, que no corresponde con el portal original. Esto se hace a través de una familia de técnicas llamada spoofing DNS.
¿Por qué las personas no se dieron cuenta de que estaba en una página falsa? Bueno, porque el portal web tiene las mismas características gráficas que la página original. La única manera de detectar que no se estaba en voluntariosporvenezuela.com era ver la dirección que decía voluntariosvenezuela.com. VE Sin Filtro estima que la campaña con Spoofing DNS inició el 12 de febrero a las 10 y media de la mañana y terminó el 13 de febrero a las 4 de la madrugada. Quienes están detrás de la página falsa aprovecharon las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y además presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para activar este proceso y que los interesados colocaran sus datos en dicha página. El estudio explica que la dirección voluntariosvenezuela.com tiene activada una protección que impide que las personas puedan ver a quién pertenece este registro. Sin embargo, gracias a la dirección IP de la página, se puede identificar a otros portales web con sufijo .be. Con la misma dirección. Los sufijos .be son autorizados por Conatel y la verificación de estos datos se hace desde voice.nic.be. A través de esos dominios se pudo conocer la identidad del propietario de la página y su nombre es Frank López. Está asociado a sitios falsos de redes sociales como facebook.co.be, facebook.co.be y linkedin.co.be. VE Sin Filtro, con ayuda de varios investigadores de seguridad, encontró el número de teléfono asociado al correo de Frank López. Y cuando llamaron, respondió una persona que se identificó como Gabriel y dijo que esto es CNT, el Centro Nacional de Tecnología de la Información. Esta es una institución adscrita al Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Estudios posteriores además determinaron que el número de teléfono no corresponde a los rangos que usa este sitio, sino los que usa Conatel. Bueno, y comentando un poco de todo lo que está ocurriendo, además de esta situación con Conatel, tenemos que informar que la Asamblea Nacional designó representantes diplomáticos en su nueva sesión ordinaria de este martes. La Asamblea Nacional designó durante la sesión ordinaria los embajadores para los países de la Unión Europea. Los representantes diplomáticos venezolanos son Otto Gebauer para Alemania, Isaura de Subillaga para Francia, José Rafael Cote para Portugal, Antonio Ecarri en España, Felipe Sotvi en Malta, León Pablo en Suecia, José Ignacio Guedes en Polonia, William Dávila en Austria y Enrique Terzos en Dinamarca, Mari Ponte en Bélgica, Alejandro Martínez Australia, Angelina Femme Mazzone también en Rumania y Gloria Notario en Países Bajos. También nombraron dos representantes para las naciones ajenas a la Unión Europea de Andorra, Carmen Alvindigue, y República Dominicana, Eusebio Carlín. Y antes de terminar, también la Asamblea Nacional ya juramentó a dos diputadas por el Estado Amazonas. En nombre del pueblo del Estado, juro hacer cumplir, le digo al pueblo de Venezuela que también somos diputadas por el país, no solo por el Estado Amazonas. El presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó, agradeció a las diputadas y aceptó la juramentación de las mismas. Bueno, así están las cosas por Venezuela, como siempre. Desde Caracas, Efraín Cruz, arroba Babuito en redes sociales, informando por ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Y aquí tengo a Gustavo Díaz de Dollar Today para ver cómo está la situación del Bolívar arrechamente soberano que acaba con el dólar, con McDonald's, con Walt Disney, con todo, con el capitalismo. Adelante, Gustavo Díaz. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró el martes 19 y abre el miércoles 20 en 3.180.42. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 3.298.58. El dólar Bitcoin en 3.090.64. Y el euro en 3.591.30. Gracias, Gustavo Díaz. Hasta mañana de Dollar Today. Y ahora le corresponde el turno a Orlando Goncalves desde Bogotá. Orlando. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Hoy quisiera comentarles sobre dos temas. El primero, México. López Obrador tiene una propuesta que ya comienza a rodar y a avanzar, que es la de la creación de una Guardia Nacional. Es decir, no basta con las policías municipales, las policías estatales, la policía federal, el ejército, la procuraduría, la fiscalía, sino que ahora quiere crear una Guardia Nacional. Y esto
según él, porque todas las policías han sido ineficientes. Esto requiere la aprobación de una ley y él tiene mayoría en ambas cámaras, tanto en diputados como en el Senado, para que se le apruebe la ley de la Guardia Nacional. ¿Dónde está el problema de esto? Sencillo, en primer lugar, no se ha aprobado la ley, no hay reglamento, no hay nada, pero ya hay una página web para que la gente se inscriba, los que quieran participar. El único requisito que están pidiendo es que hayas avanzado en la secundaria, ni siquiera que la hayas terminado, y le van a dar una preparación de 9 meses a 10 meses para sacarlos a la calle. Ya se hizo el intento de controlar la violencia en México a través del ejército. Lo hizo Calderón, el presidente Calderón, en su periodo, y de eso desató una guerra entre el ejército, la marina y los narcos. Y fue un desastre, porque se le acusó de militarizar el país. Bueno, este señor ahora pretende aprobar una ley con la creación de la Guardia Nacional y distintos factores de la sociedad mexicana y distintos factores políticos se están oponiendo, pero él tiene mayoría en ambas cámaras, así que pronto tendrá su Guardia Nacional o Guardia Pretoriana, como algunos le están llamando. Este tema es muy delicado, es un tema que tiene que ver con la preservación de los derechos humanos y la calidad de la nueva policía, de la nueva guardia que está formando para poner en las calles a combatir el crimen, y puede ser un enredo. El otro tema es el de la ayuda humanitaria a Venezuela. Se ha debatido mucho de que si no se permite, si el régimen no permite la entrada de la ayuda humanitaria, esto pudiera ser un crimen de lesa humanidad. Bueno, ya los legalistas y la gente que es más papista que el Papa, entre ellos algunos de la ONU, han dicho que no, que eso no es un delito de lesa humanidad porque no cumple estrictamente lo que manda el derecho internacional, porque no hay una guerra y por lo tanto si no entran esos medicamentos y esa ayuda humanitaria no es un delito de lesa humanidad porque no hay un estado de guerra. Yo no sé de derecho, no soy abogado, no pretendo serlo, y no sé si será un delito de lesa humanidad o no, pero es un delito, es muy grave que el régimen trate de oponerse, y digo traten porque hará el esfuerzo de oponerse para que ingrese esa ayuda humanitaria, pero tengo toda la percepción que las cosas están organizadas y además la voluntad de la gente de recibir esto y de que transformar esta ayuda humanitaria en un punto de quiebre del régimen de Nicolás Maduro va a ser muy grande y va a provocar que, a pesar de la oposición del régimen, esta ayuda logre entrar. Habrá que estar muy atentos del día sábado 23 de lo que acontezca en la frontera, no solo en la frontera con Colombia a través de Cúcuta, hay varios puestos fronterizos, también la frontera con Brasil y también por el mar Caribe. La ayuda humanitaria definitivamente logrará entrar en Venezuela, Dios mediante, y lo único que estamos pidiendo es que el régimen entienda que ya se les acabó el tiempo y que solo les queda una alternativa, que se vayan. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte, igual que la audiencia. Gracias, Orlando Goncalves. Yo sí consulté con varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y todos coincidieron en que sí es un delito de lesa humanidad, que sí lo es. Porque es verdad, algunos afirman que si no hay una guerra civil, ¿no?, no se puede decir que es un crimen de lesa humanidad. Pues sí, no hace falta que sea una guerra civil, según estos conocedores. Vamos a estar claros que conocen que es su trabajo, que ha sido sus estudios universitarios. Para seguir al profesor Orlando Goncalves, pueden hacerlo a través de su Twitter, @OrlandoGoncal. Bueno, y de Bogotá nos vamos a Caracas de nuevo con Iván Ballesteros y su Plomo Parejo. Hola, Napoleón, un gran saludo para todos en Bravo 24. Bueno, y te cuento que el gobierno se quedó sin capacidad de reacción
o mejor dicho, sin capacidad de decidir qué va a hacer, porque la reacción la tiene todos los días. Si Guaidó llama a una marcha, ellos llaman a su contramarcha. Si Guaidó llama a una concentración, ellos sacan una concentración. Si saca un concierto Guaidó, ellos también sacan su concierto. O sea, Guaidó les robó la iniciativa, les aplicó el factor sorpresa y ellos son los que están detrás ahora. Eso quiere decir que la pandilla de Maduro, los que dicen que controlan el país porque no gobiernan, oye, están contra la pared. Están contra la pared primero porque la economía la volvieron un desastre y no se pueden financiar ellos mismos, ya no pueden robar. Y los dolaritos que se robaron, que los tienen afuera, los tienen confiscados, los tienen controlados. Aparte de eso, no pueden salir porque hay listas por todos lados. Todos los países sacan sus listas y cada día se enredan más. Yo creo que esto de la ayuda humanitaria también los tiene contra la pared, porque si aceptan, muestran debilidad, y si no aceptan, quedan como criminales. ¿Ah? Entonces aquí la cosa como que se decide el 23. Mientras tanto, en el país la gente se está preparando. Muchos van hacia San Cristóbal, otros van hacia La Guaira. Los de Guayana me imagino que se irán a la zona de Santa Elena de Guairén, donde está la frontera. Lo que pasa es que el gobierno tiene muchos flancos abiertos y no sabe cuál flanco va a defender, Napoleón. Esto se pone difícil. Y muchos no quieren hablar porque dicen que aceptar la ayuda humanitaria es una intervención y le tienen miedo a esa palabra. Pero si no dejan entrar la ayuda humanitaria, ellos mismos, Napoleón, van a propiciar la intervención militar, cosa que va a ser muy duro para ellos, muy nefasto, porque los responsables de este desastre tienen nombre y apellido y ellos saben que no se salvarán. O sea, y saben que si cuando salgan del gobierno, como decían ellos, no volverán. Bueno, Napoleón, es todo por hoy. Hasta la próxima en Bravo 24. Gracias, Iván Ballesteros, y su Plomo Parejo. Bueno, Plomo Parejo lo consiguen a Iván Ballesteros también a través del Twitter, @PlomoParejo. Y vamos a hacer un paréntesis pequeño en relación a lo que estamos hablando y vámonos al diario El Nacional y vamos a manejar un par de informaciones deportivas muy rápido. La primera tiene que ver... ¡Qué bueno! ¿Por qué tú no sacas cosas deportivas que tú es tu especialidad claro, todos los días? Claro, ¡vale! Claro, ¡qué bueno! Claro que sí, claro. Dale. Que sí. La primera de ellas tiene que ver con la sustitución. Tiburones de La Guaira está anunciando que ya Osvaldo Guillén no es más el manager de los Tiburones de La Guaira. Yo pienso que de ambas partes pues estaban esperando eso. Y ya se anuncia la búsqueda y la reestructuración total de los Tiburones de La Guaira, que tiene 15 años sin ver la luz de un campeonato. Y por otra parte, pues el anuncio de que Miguel Cabrera, pues está andando muy bien en los entrenamientos primaverales que ya arrancaron acá en Florida. Recordamos que Detroit Tigers, que es el equipo para el cual juega Miguel Cabrera, ellos entrenan muy cerca de acá, en Lakeland, a 35 minutos donde nosotros estamos ubicados. Bueno, Miguelito dice que se siente bien, está haciendo muy buen swing, está manejando muy bien los lanzamientos y bueno, esperan de él una actuación especial para esta temporada. Bueno, ya que va a estar de Florida, pues ¿cómo está el tiempo en Florida para darle el pase a Damaso Jiménez, que nos lo está pidiendo? Bueno, para las próximas 24 horas se pronostique Miami un día miércoles soleado con algunas nubes, mientras que en Orlando se esperan nubes dispersas. La temperatura máxima será de 28 grados y una mínima de 20. En Toledo, Utah, sigue subiendo la temperatura y se espera un miércoles con lluvia con helada y temperaturas entre los 4 grados centígrados y los menos 4 en la noche. Es decir, nos quedamos aquí en Florida. Sí, mejor. Le vaya muy bien. Por cierto, que allá en Toledo, que nos están escuchando por radio, no sé si hay MFM, hay un grupo de maracuchos. Eso deben estar pasando el frío hereje. ¿Cómo se le ocurre a unos maracuchos irse tan lejos? Maracuchos paleando nieve. Bueno, perdonen que nos riamos de eso. Bueno, Damaso Jiménez desde Florida Central. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo estás, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Estas son las noticias más importantes de la Florida en las últimas 24 horas. Bien, luego de las declaraciones este lunes del presidente Donald Trump sobre la cruel dictadura de Maduro, el senador Marcos Rubio aseguró que los miembros de su gobierno pasarán el resto de su vida
en las cárceles o como fugitivos con todas las cuentas bloqueadas. Las declaraciones las aportó a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami luego de su visita a la frontera de Colombia y Venezuela para coordinar la ayuda humanitaria que se espera ingrese el próximo 23 de febrero por la frontera. Será un día histórico tanto para Venezuela como para el hemisferio americano y también para la tragedia que aflige al país petrolero de Sudamérica, fue lo que dijo pues el senador de origen cubano. Rubio también dijo que si el gobierno opta por la violencia el próximo sábado ante el ingreso de la ayuda humanitaria, pues será el fin de la dictadura. Advirtió que muchos de los funcionarios del actual régimen tendrán que comparecer ante la justicia internacional. También queremos hablar de la subida de la gasolina en la Florida esta semana. En Miami el consumo es superior al resto de la Florida. La media a pagar se sitúa en $2.29 por galón, aunque se reportan valores inferiores, muy por debajo, a $2.12 en algunas gasolineras. Las localidades de West Palm Beach, Boca Raton, Panama City y Miami reportaron los precios más altos del estado con $2.35, $2.34 y $2.29 por galón respectivamente. Asimismo, Jacksonville, Orlando y Tampa tuvieron los mejores precios con $2.17, $2.18 y $2.18 por galón respectivamente. Estamos hablando de dólares por galón. El informe semanal de American Automobile Association, que contabiliza pues el alza y la baja de los precios de la gasolina, anticipó un aumento justamente esta semana luego de que el valor del petróleo subiera a su máximo en los últimos tres meses. Si continúa el aumento sustancial, que fue de $3 por barril para alcanzar 55.59, podría significar un incremento en el precio de la gasolina de 10 centavos o más por galón. El precio del petróleo subió luego de que los países exportadores de la OPEP lograran avanzar en su promesa de disminuir la producción para disparar los precios, los valores, ¿no? Eso lo ha señalado pues el mismo informe. Por otra parte, con la cercanía de la primavera, comienzan las tareas usuales de mantenimiento en las refinerías del noreste del país, lo que provoca pues una disminución del abastecimiento de gasolina y por ende un incremento adicional del precio. De esta manera, pues se prevé que el precio promedio en la Florida se sitúe en $2.23 por galón, unos 34 centavos menos que hace un año. Y queríamos también señalar que un hombre murió tras haber sido impactado en la I-4 cuando ayudaba a otro conductor. Edward Kemp, de 41 años, murió en la escena que se registró alrededor de la 1 de la mañana de este lunes, cerca de la salida de Dirksen Drive en Deltora. Esto lo informó la patrulla de carreteras de la Florida. El hombre estaba ayudando a una persona con discapacidad a cambiar la llanta, el caucho, cuando fue impactado por un auto que era conducido por Fabián Anthony Thomas, según reportó la cadena WKMG. El sujeto fue arrestado y enfrenta cargos por abandonar una escena de un accidente fatal. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24, pero les quiero decir que para enterarse de todo lo que ocurre en la Florida, pues no dejen de seguirnos por nuestra plataforma @enterateorlando para pues tener contacto con nuestras informaciones por Twitter y por Instagram, y si lo solicitan, pues también pueden disfrutar de nuestros titulares y noticias por WhatsApp y por Telegram. Gracias, Damaso Jiménez. Tú sabes que me tiene muy preocupado Virginia, ¿no? Virginia, ¿qué pasa con Virginia? La Wicca. Bueno, porque hay mucho movimiento de avión. ¿Y eso qué significa? Eso significa que como ella vuela y viene para acá en su escoba, ¿no?
bueno, puede sufrir un accidente porque es seria la situación. Acuérdate que Orlando es uno de los aeropuertos con mayor movimiento y nosotros estamos cerca del aeropuerto. Orlando, tienes razón. Hasta el punto de que muchas veces se escucha en el programa el paso de un avión. Bueno, yo me pregunto si la administración de la aviación civil prohíbe el uso de drones cerca del aeropuerto. Prohibirá el uso de las escobas para venir y para ir. Bueno, Virginia, mientras no te prohíban vivir, venir en tu escoba voladora, ten cuidado. Ahí está Virginia Escobar. Saludos, Virginia. Hola, Napoleón. Para el miércoles 20 de febrero, las energías se recaen sobre la estrella de las hadas. Y es que hace algún tiempo en que los hombres tenían gran conexión con la naturaleza y eso les permitía acceder a otras realidades. Por lo tanto, esta energía nos habla de cambios y de la necesidad de comprender los mismos, de estar pendiente de las señales del universo, de nuestro entorno, para poder descifrar los mensajes, debemos escuchar primero nuestro sexto sentido. El signo mejor aspectado será Géminis, que después de tanta lucha y dedicación, renacerá como el ave fénix. Aries, debes tener el coraje para tomar la decisión correcta. Tauro, buscas el valor para seguir adelante y sanar los dolores del pasado. Cáncer, confía en tu intuición para superar los obstáculos que se presentan. Escorpio, recupera tus energías y consigues el éxito, pero no abuses de tu poder. Piscis, te defiendes con astucia ante personas que quieren perjudicarte. Virgo, estás fuera de control. Debes autodisciplinarte. Libra, sientes la necesidad de esconderte para evitar así una conducta agresiva. Sagitario, si tienes tantas virtudes, ¿por qué quieres aparentar ser alguien que no eres? Acuario, no aceptes responsabilidades solo para complacer a otros. Leo, ignora los deseos del corazón, te puede llevar a perder la fe. Capricornio, te sientes atrapado, desmotivado y cansado de tanta competencia. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar, y cuídese. Tengo buenas noticias. Parece que ya salió de su cura de sueño el gitano Stuart. Caramba. Y oye, de sueño fue la cura. Regresa el gitano. Y nos dijo que en el momento justo y apropiado, pues, antecediendo lo que va a pasar, o será para la semana que viene. No lo sé. Nah. Me llamó. Estaba yéndose para Santo Domingo, a República Dominicana, a presentarse y de regreso. No sé si echará las cartas en República Dominicana, pero bueno, no se pierdan la canción con la cual vamos a cerrar el programa. Gracias a Ángela Sago y su libro En Nombre de los Pobres, Los Multiplicamos. Gracias a Bernardo Jurado y su libro La Fragancia de la Rebelión. Y gracias a Carlos Arrangel y su libro La Venezuela Imposible. También gracias a Actitud Dancewear, Domenica Shortino Realtor y Simple Care. Todos ellos presentaron 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Aprovecha la amnistía para salir y disfruta la playita sin sufrir. Ya no pidas más cacao, bacalao, no más muela mi panita, ya tú estás arrinconado. Despótico cartel ya está quemado, ya la gente no te quiere ni pintado. Tu plancito de la patria está quebrado, papita manito ton, ya está ponchado. Cría fama y acuéstate a dormir, ratita, que allá en Guantánamo te tienen la conquista. Porque la pila que yo dado es furruquero, que la silla toca acá y mule maraca el cuero. Aprovecha la amnistía pa' pirar y disfruta con la silla sin llorar. Que Guaidó a ustedes todo va a sacar, ya les queda poco tiempo, más cundales para empacar. Te imaginas la opinión de Sai Baba al ver la muerte que le ha dado este país. Yo no creo que ni la bendición te daba, un sopapo en el hocico el maestro te zampaba. Cuántos niños han matado como si nada,
¿A cuántos jóvenes robaste todos los sueños? ¿Y cuántos padres y abuelitos desgraciaste para llenar tu ego siempre con los castros congraciaste? Aprovechen la mi tía para salir y vacílense su día sin sufrir. Ya no pidan más cacao o bacalao, ya le queda poco tiempo y su día está contado. Un mensaje para Miguel Díaz Canel, que me larga con tu plaga pa' La Habana. O te llevas con tu peste pa' Jalisco, que este ladrador le gusta comer pato con marisco. Guaidó es presidente de Venezuela, apoyado por un mundo de naciones. Y a las fuerzas militares que obedezcan, sea muy inteligente y no caigan en pasiones. Aprovecha ya los ofertas que te dio Guaidó y vacílate la birra tocando humo. Ya no pidas más cacao, bacalao, salao. No más parle, más burrito, ya tú estás planchado. Aprovecha ya la oferta que te dio Guaidó y vacílate la birra tocando bongo. Ya no pidas más cacao, bacalao, salao. No más parle, más burrito, ya te estás planchado.